Hoy arranca un nuevo programa político con debate, con muchos invitados y estamos aquí con su conductor, José Di Bartolo, conductor de Cuarto Intermedio. ¿Cómo les va? ¿Cómo tiempo. Estás? Bien. ¿Cómo te preparás? Bien, bien, re lindo. La verdad que se viene hoy una nueva propuesta del Eco Multimedios. Es año electoral, siempre están estas propuestas. La idea es generar un lugar de debate e intercambio que sabemos que a veces cuesta, pero que es necesario para la hora de tomar decisiones, que eso es lo más importante. ¿Para qué uno hace un programa? Justamente para que la gente pueda ver y sacar sus conclusiones sobre las diferentes temáticas que vamos a presentar. Así que hoy desde las 21:30. ¿Cómo viene el primer programa? ¿Qué gente invitada hay? Digamos, bien, ¿qué se puede anticipar? Antes de hablar de cómo va a ser, pues les contamos que hoy vamos a tocar en la temática de economía. Es la temática que se viene hablando hace 2 años, 3 años. Pero sobre todo la economía a nivel local en Tandil. Va a estar invitado el secretario de Economía, Daniel Vinando. Va a estar el concejal del bloque justicialista, Facundo Llano. Va a estar el presidente del Parque Industrial, Fabiano Yarvide, titular también de Redimec. Y el economista y uno de los miembros del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, Daniel Hoyos Maldonado, que también nos van a explicar un poco de los indicadores que ellos publican mensualmente. Vinando hablará, me imagino, de la parte más municipal. Llano, desde su rol opositor, también hará sus acotaciones al tema. Así que me parece que va a estar entretenido, sobre todo una temática muy dura como es la economía, pero llevada a cuestiones que afecta a la vida diaria y cotidiana de las personas. ¿Van a tener intercambio entre ellos o cada uno? No, la idea es que tengan intercambio. Que interactúen vamos y que a poner. Vamos a ver qué sale. Digamos que son experiencias que uno va haciendo y sabemos que por ahí no están tan acostumbrados al debate, así que me imagino eso si, es verdad. Si no está, es como que dan las notas cada uno en su lugar. Pero no. Bueno, el debate es lo que hace a la esencia de la construcción de ciudadanía, entonces me imagino que es lo que se tiene que dar siempre. Lo estamos viendo también a nivel nacional, incluso vemos que ya está reglamentado lo que tiene que ser un debate a nivel presidencial. El intercambio de ideas es para que la gente después, que son los votantes, puedan decidir qué le gustaría o qué no sobre una de las diferentes temáticas. Ojalá que sea el debate, si no será en este programa, después los siguientes. Así que bueno, con muchas expectativas de lo que va a suceder hoy. Bueno. Pero además tiene una particularidad, lo vamos a ver por Eco TV, lo vamos a escuchar por la radio, pero no solamente a través de esos dos medios. Claro, lo llamamos programa multiplataforma porque, como vos decías, desde las 21:30 va a estar en Eco TV cuando termina con noticias. Lo van a poder escuchar en duples con la radio y con la 104.1, pero además lo van a poder ver a través de la web del Eco, www.eleco.com.ar. Van a entrar ahí, va a ver un seguí en vivo del programa, y además a través de Facebook Live lo van a poder ver ahí a través de la red social del Eco, que también es completa y abarca todo un sinfín de personas que por ahí no tienen para ver a través del cable o no pueden escuchar la radio. Bueno, en ese momento también lo pueden seguir a través de las redes sociales. Está muy bueno. 21:30. 21:30. José, en tu rol de conductor, ¿vas a intervenir, vas a dar opiniones o simplemente...? Presentador. Me gusta la palabra esa a mí, porque en realidad lo que uno hace es presentar los temas. Incluso mientras menos hablen los conductores o los que presentan, mejor. Los que tienen que hablar son las personas y los que tienen que generar el debate. Lo que es interesante, además de las personas que les dije que estaban, es que va a haber dos periodistas invitados del Eco que van a ir rotando todos los jueves. En este caso va a estar Andrea Sánchez y Beatriz Leonardi. La idea es que ellas o las personas que estén en ese lugar puedan ser también los que propicien las preguntas para los diferentes invitados y que generen este debate que estamos proponiendo desde el Eco desde junio, antes de que cierren las listas, para que empiece un camino que va a seguir hasta octubre. Que va a ser largo e intenso, sobre todo ya se está viendo. Y cambiante. Totalmente. Vamos a ver recién a partir de dentro de 2 semanas cómo se define un poco lo que son las listas y después a partir de ahí las temáticas que serán los ejes de campaña. José, muchas gracias. Mucha suerte, mucha merda. Bueno, gracias a ustedes por el espacio y la difusión. Bueno, ahí José y Bartolo. 21:30 prendiditos. Yo lo voy a mirar por la tele. Está muy bien. Nosotros somos de la tele. De la tele, nos gusta mirarlo por la pantalla. Los más jóvenes lo mirarán desde el celular. Las aplicaciones. Sí. El que se duerme temprano pondrá la radio bajo la almohada. Por ejemplo, como hacen algunos. Claro. O lo ve después. Claro. Porque yo hoy multiplataforma. O sea, no hay cómo no verlo. Exactamente. O escucharlo. Ahí está. Gracias, José. No, gracias a ustedes.